Recordemos que el COVID ya forma parte de todo lo que es un general de virus respiratorios. Hay poblaciones priorizadas que llamamos que son las que se van a hisopar. En este caso, ¿cuáles serían? Las personas mayores de 50 años y aquellas personas mayores de 18 con alguna comorbilidad, diabetes o que tenga esté inmunodeprimido por alguna enfermedad, y los grupos de las personas vulnerables, sobre todo aquellas en contexto de encierro. ¿Está bien? Estas personas van a ser evaluadas por un profesional médico y según el criterio les va a hacer la orden para que puedan ir a hisoparse. Se hisopa en la mayoría de los centros de salud también y les recordamos que, por ejemplo, los fines de semana o feriados se está hisopando en aquellos lugares que tienen guardias de 24 horas. Ya no hay ningún centro especial habilitado tampoco para realizar el hisopado. Es decir, que estos hisopados pueden realizarse en un área pública. Sí, en el área pública. También están disponibles los tests, si la persona quiere comprarlo en la farmacia, también lo puede hacer. Recordemos que ese es el autotest y después se carga también en la página. La sintomatología, recordemos que es muy variada, tiene que tener dos o más síntomas, en este caso fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, por ahí se confunden también con un cuadro gripal, pero tengamos en cuenta que en este momento no tenemos circulación del virus de la gripe, sí tenemos circulación del virus COVID. Entonces, nosotros lo que aconsejamos ya en esta transición es que se autoaísle, se aísle, ya sabemos que se aísla como un positivo, digamos, aunque no lo tenga confirmado por ninguno de los test, 5 días de aislamiento estricto y después son 5 días más de cuidado si se reincorpora a sus tareas habituales con el uso de barbijo o tapabocas.